De actuaciones humorísticas que es Caja de Risa, no podía faltar la pareja que responde al nombre de Los Morancos. Verlos supone un ejercicio completísimo de todos los mecanismos que activan lo que acaba por ser la risa. El suyo es un humor de carcajada sin freno, de efecto inmediato y de resultados satisfactorios. Con Los Morancos, Caja de Risa apuesta sobre seguro. Seguro que ríen. Buenas noches. You got tenia, good evening, and the whole happy new year. Is a cup to water up door, is a taxi, girl like the chugger. Is a more can of toad at the brother, right? Oh, no, 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 no. En español para todo el mundo, entiende. Buenas noches, señoras y señores. Ante todo, feliz 1985. Sí. Mi nombre es George Hamilton y mi hermano es Peter Taylor. Venimos de los Estados Unidos de Norteamérica a cantar flamenco. Pero flamenco en inglés, ¿eh? Ok. Y traemos dos profesores españoles, sí, que nos enseñan a cantar flamenco. Flamenco. Ante todo, feliz 1985. ¡Gracias, beca! Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira, pero mira, pero mira. Oye, oye, pero tú que estás americano. Siempre muy americano. Pero si te tienes que convertir en español. Pues conviérteme en español. Want to speak Spanish? Ya no tengo trabajo. Convertido y me ha dejado ya. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del presidente del gobierno, que es muy interesante. ¿De qué presidente? De Felipe. ¿O hay dos en España? Felipe González. ¿De Felipe vamos a hablar? No, la de Felipe. No. ¿Por qué? Hombre, porque nos van a meter en la cárcel. Bueno, si nos meten en la cárcel van a venir a vernos, ¿verdad? Claro. Nosotros nos vamos a llevar bien con todo el mundo. Y además, como tenemos un buen abogado, porque es el mismo de Ruiz Mateo. Así no, así no. Bueno, lo hace de su forma y yo de la mía. Sí, y ahora que estoy haciendo régimen. ¿Tú no estás haciendo régimen? Sí, me tomo todos los días 2 cucharadas de lavavajillas. ¿Ah, sí? Sí, como quita la grasa, pues yo me la tomo. Ay, qué simpático. Está también, ese régimen está bien. Oye, pues, ¿qué vamos a hablar del presidente? Vamos a hablar del presidente, porque hay que hablar del presidente. Bueno, venga, pues hablamos. Ustedes saben que nuestro presidente, el señor González Márquez, pasa sus vacaciones en... En la Moncloa. No, ahí es donde trabaja. Es verdad. Sí, ahí es donde trabaja. ¿Verdad? Pasa sus vacaciones en el coto de Doña Ana. Que nada tiene que ver con la madre de la Pantoja. ¿Con quién? Con Doña Ana. Ah, con Doña Ana, sí. Cada una tiene su coto diferente. Sí, otro cotito. ¿Verdad? Otro cotito, otra cosita diferente. Sí. Ahora imagínense que yo soy el presidente. Ah, que se lo tienen que imaginar, ¿no? Sí, sí. Pues ya tienen que tener imaginación, ¿eh? Porque es que vamos, tú eres más o menos una cosa entre Yupi y Juanito Valderrama.
Vamos, lo de presidente no tiene nada. Bueno, ustedes se imaginan que yo soy el presidente. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que está a cargo del coto de doña Ana. Sí. Pero como no lo conocen, pues le da igual, se lo imaginan. Claro, sí. Claro. Y después entrará otra tercera persona. Pero en estos momentos, señoras y señores, llega el presidente del gobierno al coto de doña Ana. ¿Quién? ¿Quién? Tú. ¿Tú no eres presidente? Pues venga, conmigo. Bueno, ¿y cómo voy? Pues en helicóptero, o quieren, digo en helicóptero porque siempre vienen G, así que este año en helicóptero, ¿no? Es mejor en helicóptero. Es mejor, te lo hago yo, ¿vale? ¿El helicóptero? Sí. ¿Te viene bien aquí? No, un poquito más adelante. Claro, yo me quedo donde quiero para ser presidente. Ahora te bajas del helicóptero, sí. Y cuando te bajas, el helicóptero despeina siempre. Claro, porque como hace aire... ¿Y ahora yo qué hago? Me saludas, pero como me entra arena en los ojos con el helicóptero, pues no te veo, te espero. Ojo, ya estoy. Pues ahora no te saludo. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente. ¿Ah, sí? ¿Así vamos toda la noche? ¿Pero esto qué? ¿Esto qué es? Eso digo yo. ¿Pero esto qué? Venga, yo te saludo, ¿no? Venga, salúdame. ¿Qué hay? Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el coto? En su sitio. ¿Y los animales? En su sitio también. Los jabalíes bien, los ciervos bien. Los patos 100 y el lince español. ¿El lince español? El único que nos queda. Buenas tardes de Gibraltar, soy Manolo Esmí, esto es un trocito de España en Londres y aquí estamos en Gibraltar con una señora de Gibraltar, de aquí del Peñón de Gibraltar, ¿entenderme? Esto es Gibraltar, ella es importante y elegante, ella es Margaret Thatcher, ese fuerte aplauso. Señora Thatcher, bienvenida, buenas tardes. Ay, pretty cabinet city habit, really the habit, reina. Es que es divertida, es elegante. Qué elegante la señora Thatcher, qué importante y qué fea. Qué fea. Y qué vestido más feo lleva usted, señora Thatcher. Es que es fea, es fea. Señora Thatcher, ¿qué abrigo más bonito? ¿El abrigo sí es bonito? ¿Será de cachimí? No, de cachi 2000. Ah, de cachi 2000. ¿De cachi 2000? Cachi 2000 libras que me ha costado. Ah, ya, entendemos qué importante y qué elegante la señora Thatcher. Qué fea es ella. Ella está aquí en Gibraltar y en Gibraltar le vamos a preguntar a la señora Thatcher. Señora Thatcher, sí. ¿Le gusta realmente España? Ay, España, me encanta las fiestas de... Los Sanformonos. Los Sanfermines. Ay, los Sanformonos. Ay, qué bonito. Me encanta los follos de Valencia. La falla de Valencia. Eso, y la feria de Sevilla, San Isidro y España, ay, porque usted es importante, usted es elegante, usted es fea. Es que es fea, que reconocemos que es fea. Ay, me encanta todo, pero lo que más me gusta son los toros. ¿Los toros? Ay, los toros. Ay, el arte de la señora Thatcher. ¿Conoce usted Antonietti? Ay, me encanta. ¡Canta el cipote de Antoñete! ¿Será el capote? Eso, el capote. Una persona. ¿Yo le voy a hacer otra pregunta? ¿Habla usted español? ¡Ah, le estoy hablando, gilipollas! Porque es que si no, no... ¡Sorry, de verdad! ¡Sorry! Yo sorry, tú, Chuli. ¿Chuli? Chuli, el mayordomo de Falcon Cree. ¡Ah! ¿Falcon Cree? La Palma 2. Allá, sí. Efectivamente, la señora Thatcher es una mujer elegante, importante y muy fea. Ella es muy fea, hay que reconocerlo, es fea. Es que usted es muy fea, ¿verdad? Que es muy fea, usted es muy fea. Sí, señora Thatcher, vamos a hacerle otra pregunta importante. Vamos a ver, señora Thatcher. Sí. ¿Hasta usted aquí en España en la cumbre de los europeos, ¿no? Oh, me encantan los europeos. Y nuestro presidente es un señor importante y elegante como usted, ¿no? Sí. También es feo el hombre, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Ay, qué ver lo que tiene aquí. Ay, qué labio más gordo. Sí, un poquillo de labio tiene nuestro presidente, es ¿verdad? Es como un dobladillo de un abrigo de pana, ¿verdad? Sí. Es un dobladillo importante y elegante y a mí me encanta la señora Thatcher. Es como morritos. Pues aquí hasta la señora Thatcher ahora la tenemos en Gibraltar y ha entrado en España. Ay, me encanta. Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿usted cree que la mujer manda ahora mismo en el mundo? Ay, claro que mandamos, porque para eso nos ha dado este señor que está arriba el hígado, para pensar.
¡Qué inteligente! Esto no es el hígado, señora Tache, eso es el páncreas. Oh. A ver si lo entendió. ¿Qué? El páncreas. Ese es el de Grecia, ese es el de Grecia. Exactamente, el páncreas. El páncreas. El ministro de Grecia. Pero usted, señora Tache, es una mujer muy femenina. Ay, mira si soy femenina, que cuando entro en la cámara, se levantan todos los miembros. Señora Tache, por favor, que esto es una entrevista para Gibraltar, por favor. La señora Tache, recientemente en España, ahora es Gibraltar, ella es una mujer elegante, ella es una mujer importante y ella es fea. Ella es fea porque hay que entender que es fea y está usted fea, señora Tache. El traje es muy feo y no me gusta nada. Otra pregunta, señora Tache. Vamos a hacerle otra pregunta. ¿Conoce usted Sudamérica? Oh, me encanta el LP. ¿El LP? Sí, porque tiene 33 revoluciones por minuto. Sí, Sudamérica, ay, Sudamérica, pero hay que reconocer que en Chile, por ejemplo, hay mucha libertad. Oh, en mi Chile me encanta. ¿Le gustan los chiles? Los chiles de limón. Sí, a mí los chiles de naranja, es verdad. Sí, claro, cada uno toma el chile que le gusta. Señora Tache, ¿y realmente se siente usted orgullosa de estar en España? Oh, me encanta, me encanta. ¿Le gusta la música española? Ay, oh, sí, me encanta, porque yo soy como el ministro, como Narcí. ¿Narcí? Narcí. ¿Dónde nació usted? Yo nací en Londres. ¿En Londres? En Londres. ¿Y toca usted el piano? Ay, oh, tengo un piano de en casa de cola de Chopin. ¿Será de Chopin? No, no, de Chopin. ¿De Chopin? No, no, de Chopin. Señora Tache, todo el mundo estudia inglés en nuestro país, se escribe Chopin, pero se pronuncia Chopin. No, 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 se escribe Chopin y se pronuncia igual, porque el piano es de madera de chopo pequeñito. Chopin.